Tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Whoa! No way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el segundo vídeo del día de hoy vamos a abrir 50 nuevas cajas de sueños y pesadillas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, 50 cajas por fin de sueños y pesadillas. Si queréis ver todas las skins in-game, chicos y chicas, he subido un vídeo esta tarde. Os dejaré el enlace al final del vídeo para que podáis ver qué skin luce mejor. Así que dicho esto, vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver si tenemos suerte. Nunca en toda la historia, creo, del canal he abierto tantas cajas el primer día de salida. Así que espero que reventéis el vídeo al like porque esto promete, chicos y chicas. Espero, por favor, el AK o la MP9. Una de las dos armas es lo que quiero porque tienen una pintaza increíble. De momento me están tocando azules con esta track. Eso hay que decirlo, al menos ahí está track. Vamos, chicos y chicas, tenemos que campeonar, por favor, en esta apertura. Vamos a ver si nos sale algo. Cada caja, cuando he comprado, valía 7 euros. Más la llave, 9 euros. Así que os podéis hacer una idea. Qué dolor de huevo me está entrando cuando solo veo que me están tocando armas de categoría azul. ¡Por favor! Me entro dos moradas, encima entro dos moradas. Y bueno, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que la semana haya ido bien. Qué sorpresa que Valve haya sacado esta caja en ese día. Dice mucha gente que tiene que ver con la salida de... no sé cómo se llama exactamente, de la consola de Steam, ¿no? Que es una consola ordenador, ya me entendéis. Bueno, primera morada, por cierto, Star Trek también. Madre mía, vamos volando con las Star Trek. Pero en definitiva, dicen que ha sido por eso. Yo la verdad es que estos dos días, tanto ayer como antes de ayer, estuve un poco out porque hace un par de días me metieron la tercera dosis y por la noche estaba hiper reventado y ayer literalmente no era persona. Y hoy me despierto y veo nueva caja y he dicho, me cago en la puta. Ahora eso sí, ya estoy bien, chicos y chicas, viene un montonazo de contenido. El domingo intentaré, si me lo pedís también, por supuesto, hacer los mejores contratos de la operación. Así que reventar el vídeo a like, por favor, si queréis que este domingo la liemos. Porque como digo, quiero, o sea, tanto el AK como el MP9 tienen una pintaza increíble. Ojalá, como... ahí están las veretas. No me está tocando una mierda, chat. Empiezo a sudar, empiezo a sudar. La esperanza es lo último que se pierde. Pero esa caja, lo de pesadilla, ya voy entendiendo por qué viene el nombre. Porque me cago en 10. No, pero en serio, el nombre, como sabéis, o de dónde ha salido esta caja, por si no lo sabéis, viene en un concurso que hizo Valve. En este caso, dijo, bueno, hay una ambientación, sueños y pesadillas. A partir de ahí, montároslo como queráis. Y cada skin que salga dentro de la caja son 100.000 dólares. Así que nada, pues hay gente que, por ejemplo, Danny Dem, que es un creador de contenido hispanohablante, pues acaba, la MP9 de hecho es la suya, se acaba de ganar 100.000 dólares, así que bueno, toca descubrir dónde vive porque madre mía, es como los que van a ganar el Squid Game este, ¿no? Que ha organizado Auronplay y demás. Bueno, tenemos una USP en que estado bastante lamentable, la verdad. Y como iba diciendo, 100.000 dólares, la verdad es que Valve se ha portado en ese sentido. Espero que también invierta un poquito de dinero en el anti-hack, en el anticheto, perdonad, en el back que tanto estamos esperando. Acabo de ver la MP9. Acabo de ver la MP9, tío. Ojalá, tío, ojalá. Yo con una roja sería feliz. Yo con eso ya me apaño. Ni quiero que sea esta track. O sea, yo con humildad, chicos y chicas, como siempre. Y también me hubiera gustado hacer algún contrato de categoría roja, pero es que pinta imposible, ¿no? Con lo que nos está saliendo, la verdad. La cosa está chunga. Y por cierto, si no habéis visto el vídeo de antes, que sepáis que los cuchillos que salen son los de la operación Riptide, ¿vale? Como el Lore que me salió el otro día, los Gamma Doppler, me parece que también están los... ¿Cómo se llaman estos? Los que son violetas y grises, ya ni me acuerdo del nombre, pero son exactamente los mismos que la anterior caja, ¿vale? Por si tenéis la duda. Vamos a ver.
Por favor, Una rosa al menos también, Ya ni pido roja, Ya vamos bajando los requerimientos. Ay, por favor, por favor. Venga, va. Nada, un MP5. Luego haremos contratos, de categoría azul. De lo que haya haremos contratos, La verdad sea dicha. Venga, va, vamos a ver qué sale. Bueno, una moradita. Venga, vamos sumando tranquilamente. Y como digo, esa escopeta, si no recuerdo mal, tiene patrones totalmente distintos, ¿vale? Luego si me toca más de una escopeta, lo volvemos a chequear. Porque si no me equivoco, es así. Y también, decidme en los comentarios qué skin os gustaría ver en un gameplay la semana que viene. Y nada, las armas que me digáis serán las armas que utilizaremos en esa partida. Seguramente de 2 para 2 para que luzcan, ¿no? Venga, va. Y bueno, primera caja del año, estamos en enero. Espero que este año, al salir en enero una caja, que creo recordar que hace muchísimo tiempo o nunca ha salido una caja en enero, espero de corazón que haya al menos 3 cajas, porque normalmente Valve se está habituando que haya 2 cajas, así que esperemos que este año se porten en este 2022. Venga, va. Y también decidme en los comentarios cuál es vuestra arma favorita. La mía es el AK por el tema de que a la hora de inspeccionar cambia de color. Me parece una inclusión súper, súper guapa ya. ¿Cómo decirlo? El tema de las skins. Como que al principio era novedad, había skin más o menos guapa, pero nunca innovaban. Y el tema de que, por ejemplo, el AK cuando la inspecciones cambia de color me mola un montón. Me parece también bastante bueno que no hayan puesto el cambio de color cuando dispara, por ejemplo, porque eso sí creo que distraería al jugador, pero oye, cuando inspecciona o recarga no tiene nada que ver, así que chapó por Valve y sus decisiones, La verdad es que han estado bastante, bastante bien hechas. Cuando se hace las cosas bien, se hace las cosas bien, chicos y chicas. Me cago en la puta, que estampada. Estoy pensando en la estampada que me estoy metiendo, que me he gastado 500 euros en esto. Estoy viendo que me voy a llevar un mondongo. Al menos un contrato de categoría rosa vamos a poder hacer, Al menos un contrato de categoría rosa creo que vamos a poder hacer. Pero poco más, la verdad. Necesito vuestra fuerza, tío. Habrá más aperturas, Habrá más aperturas, pase lo que pase. Pues mira, 2 USPs. En este caso, la USP creo que va a estar cara al principio, Como siempre, Y esto es una cosa que siempre lo digo. No compréis cajas en cuanto salgan, por favor, ¿vale? Ni de coña. Atrás, yo soy un retrasado, ¿vale? Yo lo hago por generar contenido y porque es mi trabajo. Pero vosotros, chicos y chicas, esperad tanto para comprar cajas como para comprar skin. ¿Cuánto? Pues yo considero que cuando pasa 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, ya debería estar a un precio bastante más razonable que lo que está ahora. Ahora, a día de hoy, las skins están a un precio desorbitado. Por lo tanto, repito, por favor, no compréis, bueno, una Pepe Bison la primera vez que sale. Creo que está bastante lamentable, 0.50, no se ve ni la skin. Al menos podremos hacer el contrato de categoría rosa. Si me toca algo, que sea por favor las Dual Berettas, que tienen una pintaza sensacional. Mira, en este caso muchísimo mejor, pero es Statra, que esta no la podremos utilizar el contrato. Nos quedan 5 cajas, chavales. 5 cajas para no perder la esperanza. Me van pasando rosas, me van pasando rojas, de todo menos... No sé qué me toque. ¡Ay, ay, 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 Venga, va, confiemos, va. Vamos. Nada, me toca. Me estoy poniendo nervioso, Me estoy poniendo nervioso. Acaba de pasar el AK, tío. Venga, va. 2 esperanzas, va. 2 es mi número favorito. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Qué estado! Bueno, fiel test, me la pela. ¿Cuánto vales, hermosa? ¿Cuánto vales? Bueno, vamos, 100 euros. No perdemos todo. Menos mal, tío, menos mal que nos ha tocado algo. Joder. Es que tremenda mierda, O sea, la apertura iba a ser la más lamentable que he hecho en mi vida si no llega a ser por esa AK, Bueno, vamos a poner armas de contratos. Vale, las de la Ouija, fuera de aquí. No quiero que mi inventario se vea maldecido. Vale, vamos a ver. Fijaros, aquí aparece ese tío, esa tía, este tío. Vale, ¿dónde está la otra que me ha tocado antes aquí?
¿Veis? Es totalmente distinto, tío. ¿Cómo mola? El pattern de la escopeta. No, no penséis en plan, ¿cuál va a ser el más caro? Chavales, da igual. Nadie va a comprar una escopeta porque tenga el pattern más raro de la historia. Ya os lo digo yo, Recuerdo cuando hubo una época en la que había una escopeta que tenía un pattern extraño, ¿vale? Y era de una escopeta con una hoja azul. La gente se volvió loca a comprarla y después valía nada. O sea, no valía absolutamente nada. No sé si me va a dar para contrato. Tengo 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta no la puedo poner. Y creo que voy a perder bastante dinero porque las USPs valen, ¿eh? Las USPs valen 9 euros. O sea, lo estoy mirando, esto no lo estáis viendo, pero vamos, soy totalmente sincero, 18 euros, ni de coña voy a hacer un contrato porque me voy a estampar con las USPs. Así que vamos a hacer una cosa, si este vídeo, chicos y chicas, lo reventéis a likes, este domingo os traigo los mejores contratos posibles del juego, consiguiendo este arma Star Trek y también la MP9. Así que chicos y chicas, con esto despido el vídeo del día de hoy, espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.